Mi nombre es David Pino, bienvenidos a esta charla virtual de este mes de junio, primera de este mes de junio, dedicada a una de las vías más antiguas y que por estos días se va a convertir en una de las más importantes del centro de Lima, que es el Jirón Conde de Superunda, ¿no? Y cuando me refiero a una de las más importantes de Lima, tiene que ver con el hecho de que varias calles del centro, en los últimos meses, se están peatonalizando. El hecho que las calles hoy luzcan peatonalizadas, permite apreciar mucho mejor el patrimonio, la arquitectura, las casas que se encuentran en estas vías, ¿no? Siempre nuestra vía peatonalizada por excelencia fue el Jirón de la Unión, ¿no? De la década de los 80, y los negocios y la actividad de la gente pues creció bastante. Considero de que a partir de este esfuerzo que está haciendo la municipalidad por peatonalizar varias calles del centro, estas vías antiguas como la ciudad van a empezar a mostrarnos tesoros, joyas y, por supuesto, mucha historia, ¿no? Joyas arquitectónicas me refería, y, por supuesto, muchísima historia, como es el caso del Jirón Conde de Superunda. Entonces, en esta exposición, que calculo debe durar una hora, que es un poquito más, voy a contarles la historia de esta vía, inclusive con algunos datos que nos van a remontar a la época prehispánica. Porque, efectivamente, el Jirón Conde de Superunda, si bien es cierto, es una de las calles del Damero de Pizarro, ¿no? De la parte de la ciudad que fue fundada por Francisco Pizarro, tiene una existencia previa, ¿no? Tiene una existencia previa a la fundación de la ciudad. Este personaje que ustedes están viendo aquí en su pantalla es el español Antonio Manso de Velasco, virrey del Perú, nacido en La Rioja a finales del siglo XVII y virrey, como ya he indicado, del Perú entre 1745 y 1761, un virrey que gobernó 15 años, nada menos, ¿no? Nuestra ciudad. Este virrey, cuyo nombre lleva este jirón, le tocó en su gestión enfrentar uno de los desastres naturales más grandes y graves que ha experimentado nuestra ciudad. Y me refiero puntualmente al terremoto de Lima del 28 de octubre de 1746. Era gobernante él, vivía en el Palacio de los Virreyes, donde hoy es el Palacio de Gobierno, y cerca de las 10 de la noche de ese día que ya les comenté, 28 de octubre de 1746, la ciudad empezó a temblar. Tembló de tal manera, y las crónicas, las relaciones de la época dicen que tembló hasta por varios minutos, ¿no? Bueno, en fin, un sismo, sin duda, de esta violencia y magnitud, probablemente 8.5 grados, destruyó completamente la ciudad. Por tanto, pasado evidentemente, ¿no? En la evaluación de daños e iniciada la reconstrucción de la ciudad, una nueva ciudad empezó a nacer sobre las ruinas de la anterior. Hasta 1746, la ciudad de Lima era reconocida como una ciudad pues, de una excelencia arquitectónica barroca, en sus portadas de iglesia, en sus casas, en sus balcones. Pero el terremoto no dejó nada en pie, y muchos inclusive le sugirieron al virrey que la ciudad debería ser reconstruida en otro lugar, ¿no? Luis Goudin, un sabio francés que llegó a América para dirigir las labores de reconstrucción, le dijo a Antonio Manso de Velasco, virrey, mejor la ciudad hay que reconstruirla hacia el sur, y le sugirió tierras cercanas a lo que hoy pues, sería el distrito de Pachacama, Maglurín, quizá un poco más al sur. Pero él dijo, no, yo voy a dedicar lo que me queda de mi gobierno para que esa ciudad vuelva a ser la que fue antes, la capital, la cabeza de los reinos y emporio comercial y social de América, ¿no? La ciudad de los reyes. Así que, para muchos, el Conde de Superunda,
o a este virrey en todo caso, Antonio Manso de Velasco, es el segundo fundador de la ciudad. El título, para muchos, lo obtiene a partir justamente de su informe que él va a entregar al rey de España, en la cual va y le dice, bueno, rey, he hecho esto, esto y lo otro en la capital, en el Perú, para que la ciudad vuelva a crecer. Y el rey lo felicita, le dice, muy bien, Antonio, has hecho un gran trabajo. Entonces, a partir de hoy, te nombro conde, eres el conde de Superunda, ¿no? Quizá la tragedia más recordada era el tsunami, la gran ola, ¿no? Que destruyó el Callao en ese terremoto, pero él estaba sobre la ola, Superunda, ¿no? Superunda, Superonda. Y de ahí justamente este título, y como ya les he indicado, el hecho de ser recordado como el segundo fundador de la ciudad. Ahora todavía la ciudad se demoraría en reconocerlo, puesto que el nombre de la vía que vamos a ver hoy fue durante años, desde 1862, se llamó Jirón Lima, ¿no? En realidad, el Jirón Conde Superunda, cuando se da el cambio de nomenclatura de calles en 1862, en la gestión, y bueno, en todo caso, bajo el impulso de Manuel Atanasio Fuentes, en aquella época se decidió cambiar los antiguos nombres de las calles, ¿no? Que aparecen en este plano. Ustedes pueden ver ahí los nombres: Castilla, Yapariola, Rivera, Pericotes, Chillón, en fin, una serie de calles se van a cambiar ahora por nombres de jirones. Y en ese caso, ese va a recibir el nombre de Lima, como puede verse aquí en la parte derecha del plano, ¿no? El Jirón Lima, hoy Jirón Conde Superunda, va a constar de 6 cuadras. O sea, este paseo, aparentemente, es un paseo corto, por 6 cuadras, pero ya van a ver ustedes la riqueza histórica y de datos que hay en cada calle, ¿no? El Jirón Lima, o el Jirón Conde Superunda, empieza en el Jirón de la Unión, donde se encuentra la primera cuadra, la calle Correo. La segunda cuadra es la calle Veracruz, la tercera es la calle Matavilela, la cuarta, la calle Aumente, de ahí llegamos a la avenida Tacna, para luego continuar con la quinta, la calle Santuario, y la sexta, la calle Pastrana. Para efectos de este paseo virtual, de esta caminata en base a imágenes y datos, vamos a empezar al revés. Vamos a dirigirnos hasta el Jirón Cañete, que está en el barrio de Monserrate, en el cuartel primero, ¿no? Es esta calle que cruza aquí y que llega a esa esquina que estoy señalando con el puntero del mouse, es el Jirón Cañete, ¿no? O sea, la calle Matienzo. La calle Matienzo es esta. Esa es la calle Matienzo. La esquina siguiente, donde está la pared amarilla, ella es el Jirón Conde de Superunda, ¿no? Y en esta vía, como les comentaba, en esta calle, lo primero que aparece en nuestra vista es el remate, o sea, no se ve el río. El Jirón cierra en una L esta vía y hoy se encuentra ahí la casa vecinal, ¿no? La casa vecinal número 1 de la Municipalidad de Lima, en la que también se han construido departamentos en un complejo habitacional llamado Los Patios de Felipe Pinglo, ¿no? Este sería, en todo caso, recuerden, la cuadra 6 del Jirón Conde de Superunda, la antigua calle de Pastrana, como aparece ahí en esas placas colocadas en la esquina. El nombre Pastrana, según Juan Bromley, que escribió un libro sobre las viejas calles de Lima, probablemente se deba a un español llamado Andrés de Pastrana, vecino de Lima en 1550. O sea, apenas fundada la ciudad, ya había un Pastrana viviendo en nuestra ciudad, y se comenta de que él pidió, pues, al cabildo un terreno para vivir, y el cabildo o la municipalidad le adjudicó un terreno, probablemente en esta calle. De ahí el nombre que ha tomado esta vía. Esta calle también se caracterizaba en esos primitivos tiempos de la ciudad, en el siglo XVI, por ser zona de molinos, ya que justamente por esta calle que vemos aquí, que recuerdan ese Jirón Cañete, volteaba o pasaba un canal prehispánico, un canal de agua que venía del río Rímac, que era el canal Lima, que también por aquí tomaba el nombre de río Matienzo. Esta calle, por cierto, que es la primera cuadra de Jirón Cañete, que continúa hacia Conde Superunda, es la antigua calle Matienzo, ¿ya? Y por aquí pasaba este canal que recientemente en la plazuela de Monserrate, a unas 3 cuadras hacia la izquierda de la foto, se ha encontrado justamente por donde venía este canal, uno de los canales prehispánicos, ¿no? Una obra de ingeniería hidráulica que atravesó toda esta zona, que en otra época, por cierto, era zona de terrenos de cultivo, chacras, ¿no? Probablemente habitado por algunos indígenas. Por ejemplo, se sabe que en esta zona, justo en esta zona que estamos viendo en la foto, hubo un primitivo asentamiento de indígenas llamado Chontay. Este primitivo asentamiento de indígenas va a vivir en esta zona y luego ellos van a ser llevados, ¿no?, al pueblo del Cercado, en otra zona de Lima,
casi en lo que hoy es Barrio Saltos. Así que esta parte, en todo caso, podemos decir que ya estaba densamente poblada, ¿no? De un modo u otro, de gente que vivía alrededor de este canal. El canal, este canal de Matienzo, o canal Lima, que luego va a ser llamado también canal Monserrate o Río Magdalena, le daba forma a esta calle. Vean ustedes que la calle no es recta, es media curva, ¿no? Se curva hacia la derecha, que es una constante también de los caminos prehispánicos. Caminos prehispánicos que iban o eran marcados o trazados en base a los canales de agua que los acompañaban. O sea, vean ustedes cómo aquí, en esa callecita que aparentemente pues están lejos del centro de Lima, nadie pasa por ahí, vemos ahí que hay pues, ¿no? Hay práctica de serenos, en fin, por las oficinas de la municipalidad que les comenté, la casa número uno, podemos encontrar evidencia del pasado prehispánico de Lima. En este caso, en la forma de las calles y en el probable trazo de este canal, Canal Matienzo o Canal Lima, que dio forma a estas últimas cuadras o primeras calles para efecto de este paseo del Jirón Lima o el Jirón Conde de Superuna. Como les comentaba aquí, se encuentra la casa vecinal número uno. Allí se encuentra además un complejo habitacional llamado Los Patios de Felipe Pinglo. Y es que aquí en este lugar antiguamente había un centro social y musical llamado Felipe Pinglo Alba, ¿no? Bien sabemos que Felipe Pinglo nació en Barrios Altos, lo recuerda más en esa zona, pero en Monserrate tuvo su centro social y musical y quedó justamente en este lugar. Aquí en la esquina, donde está este arbolito, estaba la entrada de un callejón que cuyo piso iba en pendiente hacia abajo, ya que se iba hacia el río. Y era zona donde habían bastantes carpinteros, ¿no? Hasta la década del 80 y principios del 90, ese callejón, pues, era el callejón conocido en el barrio, donde todos iban, pues, a comprar su triple A y su maderita para las tareas, ¿no? Por eso yo es un recuerdo personal que comparto. Y ahí vivían muchos trabajadores de las antiguas madereras que habían existido antiguamente en la zona de Monserrate. Hasta por la Plaza Unión, la Avenida Argentina, vivían por aquí. Entonces, vean ustedes que este lugar, que hoy es de la municipalidad, era un lugar que tenía mucha vida, mucha gente de barrio, el centro social y musical ubicado ahí donde está el carro negro aproximadamente a la derecha, que va a darle nombre a este complejo habitacional que hasta el día de hoy se llama Patio de Felipe Pinglo Alba, ¿no? La calle, como ya vamos viendo, tiene además, está nutrida de otras casas grandes, muchas de ellas multifamiliares. Por ejemplo, esa casa donde están ahí parados los efectivos de serenazgo, ¿no? Tiene primero acá, me voy a decirles esto, hay mucha devoción religiosa en esta zona del barrio, sobre todo con los santos que son vecinos del barrio, ¿no? Porque aquí muy cerca, a una cuadra, por ejemplo, está la casa donde nació San Martín de Porres. Igualmente, en una cuadra y media más arriba, siguiendo la ruta, salimos por ahí, está la casa donde nació Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. Por tanto, la devoción a estos santos limeños es muy fuerte y además se manifiesta en murales, en grafitis también, que se hacen inclusive no solamente dentro de casas, también fuera, como vemos aquí en este mural, ¿no? Que representa al santo de la escoba, ¿no? Ahí, por si acaso, el teléfono del que ha hecho el dibujo para pedidos, ¿no? Para pedidos. Pero bueno, más que ello, la fe popular representada en murales. Estos murales del siglo XXI, que hoy quizás pasan desapercibidos, pasamos por una calle, hay un mural antiguo, también existía en otra época. Recordemos que Pancho Fierro era un conocido muralista, además de ser también pintor de acuarelas. Y hoy día, pues, añoramos cómo habrá sido el mural de Pancho Fierro que existía en tal o cual lugar, que se perdieron con el tiempo. Bueno, estos son los Pancho Fierros del siglo XXI. En el siglo XXII dirán, yo me acuerdo que había un mural en San Martín de Porres, en la calle Pastrana, ¿no? ¿Quién habrá sido el autor? Bueno, está el teléfono celular por si acaso. Pero en todo caso, este tipo de manifestaciones religiosas y artísticas es algo muy común en estos barrios que todavía conservan la memoria viva, ¿no? Una cosa que tampoco les conté es que en la primera cuadra de Jirón Cañete, que es a la vuelta, ya saben ustedes, la calle Matienzo, hasta el día de hoy vive una familia de apellido Matienzo, que tiene como 3 siglos y medio viviendo ahí. Claro, no son, pues, no son la familia Aliaga, ¿no? Que tiene una casa grande, imponente. Vive en una casa antigua, pero son una familia que vive ahí pues ya casi como 8 generaciones, ¿no? En esa calle. Y ese tipo de cosas se encuentran en este barrio, en el barrio de Monserrate. Esa casa que les comentaba es una casa multifamiliar, ¿no? Probablemente una casa de familia que además hizo una quinta con habitaciones de alquiler, ¿no? Es la vista de la calle. En esta casa que está aquí a la mano izquierda, hoy lo han construido como un depósito. En el interior, muy cerca ya de las líneas del tren y el río,
excavando, encontraron los restos de un molino, de granos. Y justamente Juan Broly cuenta que en esta calle existía un molino. Dice allí que había la casa de tal Pastrana era vecina con el solar de un tal Diego de Torres, ¿no? A la espalda de los ranchos de los indios de Doña María Martel, que también era dueña de un molino ubicado en ese lugar. Estos documentos que revisó Juan Bromley, documentos de 1613, se han corroborado en el año 2019-2020 con excavaciones que se hicieron en estas casas en las que se encontraron restos de molinos del siglo XVI, ¿no? Los molinos se utilizaban la fuerza hidráulica y ya les he indicado que por aquí pasaba un canal, el canal de Monserrate, el canal Lima o el río Matienzo, como también se llamó en una época, ¿no? Todo eso que les comento, lamentablemente fue destruido, el propietario de esta casa no supo, digamos, conservar este hallazgo arqueológico, así que tiene clausurado su negocio. Vean ustedes aquí el bloque de cemento para que no entre ni un carro, y creo que hay un litigio ahí, ¿no? En la actualidad, ese tipo de cosas también se ven en estos lugares alejados del centro, ¿no? Acá una vista de las casas que continúan, por ejemplo, aquí el Solar San Rafael. Ese fue un antiguo hospicio, construido en el siglo XIX. Vamos a ver si la imagen que sigue corresponde. Bueno, esa vista de esta quinta es de esta quinta de aquí. Esta quinta de aquí, donde está esta señora, es la vista de esta foto, ¿no? Una pequeña quinta, como comentaba, con una vivienda multifamiliar, de repente con casas básicas, ¿no? Sala, comedor, patio, baños, como eran usualmente. Esto era construido por el dueño de la casa principal, por el dueño, para alquilarlo en lo que antiguamente fueron las cocheras, los establos, las caballerizas. Una constante de esas casas es que al lado de la casa grande hay una quintita. Y esa quintita, en otra época, fueron las caballerizas de la casa, que con el paso del tiempo se van a convertir en multifamiliares, cuyo alquiler le va a dar alguna renta a los dueños del predio, pues, ¿no? Eso es una cosa muy común y van a encontrarlo en muchas casas de Lima, por cierto, ¿no? Así que ese es el aspecto de esa quintita allí, en la calle Pastrana, cuadra 6 del Jirón Conde de Superunda. Ahora sí, ese es el hospicio, el antiguo hospicio San Rafael que les comentaba, construido en el siglo XIX, una casa que ha sido investigada ya por expedientes del Ministerio de Cultura, declarada patrimonio, pero en la que lamentablemente solamente queda la fachada, ¿no? Solamente queda la fachada, que está ahí apuntalada, ¿no? En el interior casi ya no hay mucho. Aquí los vecinos han colocado un cuadro a la entrada del solar del padre Juan Serpa, ¿no? El padre Juan Serpa es muy recordado, ya falleció hace años, es muy recordado y querido en el barrio de Monserrate. Era párroco de la iglesia de Monserrate y de la iglesia de San Sebastián, o la parroquia de San Sebastián, ¿no? Él tuvo una labor, digamos, además de religiosa, social muy activa, ¿no? Logró construir inclusive colegios en el barrio de Monserrate, comedores populares. La labor religiosa y sobre todo social del padre es muy recordada. También recordado por hacer misas en quechua, ¿no? En San Sebastián, justamente. Así que sorpresa fue encontrar este cuadrito, ¿no? Que parece que es nuevo, colocado justamente en el zaguán o a la entrada de la quinta del Hospicio San Rafael, que hoy, por cierto, se ha convertido ya en una vivienda multifamiliar, ¿no? Ese es el Hospicio San Rafael, con su correspondiente escudo, pues, ¿no? De que es patrimonio. Ahí se ha apuntalado este largo balcón corrido, o sea, balcón abierto de antepecho, que sin duda habla de tiempos mejores en la arquitectura de este lugar. La función de los hospicios, como bien sabemos, eran construcciones pues hechas para dar alojamiento generalmente a gente de escasos recursos, sobre todo mujeres, damas, ¿no? Damas desamparadas, ancianas, eran albergadas en hospicios, algunos estatales, otros privados. Una constante de los hospicios privados era que justamente ellas recibían su casita, pero también tenían que autosostenerse. Ellas cocinaban, ¿no? Iban al mercado. El tema es que tengan su vivienda. Entonces, este hospicio fue de ese tipo, ¿no? Fue un hospicio privado y que daba, ya hemos dicho, alojamiento a damas en necesidad, ¿no? En este caso. El Hospicio San Rafael es patrimonio de esta calle de Pastrana y no es la única casa así espectacular que vemos ahí. Vecina de ahí encontramos esta otra casa particular también, una arquitectura finales del siglo XIX, ¿no? Una gran puerta que seguramente fue de madera, ¿no? Y que daba un zaguán, un patio, y nuevamente ahí ambientes multifamiliares. Frente a esta, la portada de esa casa, ¿no? Esta casa que ven aquí, por ejemplo, fue uno de los primeros, si no el primer local, de la bomba
o la compañía de bomberos Victoria Fire, ¿no? Victoria Fire, esta empresa, esta compañía de bomberos inglesa, ¿no? La Victoria Fire toma el nombre de la Reina Victoria. Cosa curiosa, su local hoy queda en el distrito de la Victoria. Muchos creen que se llama la Victoria porque está en la Victoria, pero no. Aquí estuvo su local y fue fundada por ingleses residentes en Lima, en honor a la Reina Victoria, ¿no? La Victoria Fire tuvo ese local como uno de sus sedes, como repito, parece que fue el primer. Aquí se fundó la compañía de bomberos Victoria. Una vista más de la calle Pastrana, a medida que vamos avanzando hacia la avenida Tacna. Esta edificación que está aquí a la mano izquierda es el colegio Nuestra Señora de Monserrate, una gran obra educativa, moderna, construida justamente en la gestión del padre Serpa, ¿no? Con el apoyo, por supuesto, del arzobispado. El arzobispado tiene aquí muchas propiedades, ¿ah? En este sector, ya que esas casas que ahora son colegio y todo ello, fueron parte de un proyecto para construir en la década del 40, 50, un gran santuario dedicado a Santa Rosa de Lima. Un santuario que iba a abarcar casi dos manzanas. Iba a llegar hasta aquí, inclusive el santuario, hasta este colegio, ¿no? No se hizo, entonces las propiedades que ya eran del arzobispado, ahora se van a utilizar para construir, pues, postas médicas, para construir también, ya hemos dicho, colegios. Hay también por ahí un pequeño convento de dominicos, bastante privado, cerrado, en el Jirón Chancay, y son edificaciones que están administradas actualmente por el arzobispado de Lima. Nuevamente ven ustedes cómo la calle aquí se curva, ¿no? En lo que ya les comentaba, que son los relictos, los restos de un antiguo camino prehispánico. Aquí una placa que acabo de colocar recién, la Municipalidad de Lima, cuadra 6 de Conde de Superunda, antes llamada calle de Pastrana, dice ahí, ¿no? Calle de Pastrana, por un molino de propiedad, dice el contador don Alonso Martínez de Pastrana, ¿no? Esto un poco se va en contra de lo que dice Juan Bromley, que habla más bien de un Andrés Pastrana. En todo caso, apellidos que se van a convertir en comunes en Lima y que en base a investigación le van dando nombre a una antigua calle. Esta calle tiene su placa, inclusive como vimos, ¿no? La calle Pastrana, la placa antigua que vimos al inicio. Llegamos a la esquina de la cuadra 6 del Jirón Conde de Superunda, o antiguamente Jirón Lima, calle Pastrana, y aquí vemos un local construido en 1926. Ese local de 1926 era de un italiano, de apellido Tealdo. Este señor Tealdo aquí tenía una fábrica de café, llamado Café Sena. El Café Sena hasta ahora existe, y es manejado por los descendientes de los Tealdo, de la familia Tealdo, ¿no? Este fue un local, tenía inclusive una taza de café en la parte del techo, decía Café Sena arriba del año, y fue pues estas fábricas o industrias que también van a darle vida a este barrio, ¿no? Ahí vemos el año, y en la parte de la reja, la T y la C, Tealdo y Company, ¿no? Tealdo y C, era en todo caso el nombre de la compañía. Por aquí hay una foto antigua que ahora voy a mostrarles. Esta es la calle Chinchón, es la primera cuadra del Jirón Chancay. Observe, por favor, el edificio de Tealdo o Café Sena. Y aquí hay un portón, ¿verdad? Un portón, y aquí hay una construcción moderna. Actualmente aquí, en toda esta construcción que va a la mano derecha de la foto, y que ya es la cuadra 5 de Superunda, es un local que ha sido comprado por los miembros de una hermandad religiosa cusqueña, del señor de Coyurriti, ¿no? Que tienen una fiesta muy nutrida de gente, muy grande, en la parroquia de San Sebastián, que está en la cuadra, y aquí pues hacen todas ya sus fiestas, celebración, cuando les toca, pues, ¿no? Hacer sus fiestas. Ese local le pertenece entonces a una hermandad cusqueña, señor de Coyurriti. Pero vean esta calle cómo se veía antes. Hay una foto antigua que se la debo, el crédito va para el señor Tomás Muñoz Serna. Vean ustedes, aquí se ve el letrero Tealdo y Co y Company, justamente aquí al lado derecho. Y vean al fondo, ¿no? Lo que ahora es un portón y el local de Coyurriti era una antigua casona también, una casona con su balcón abierto y al fondo también otra casona, ¿no? Esta propiedad es, por cierto, la que va al fondo, con el paso del tiempo se va a convertir en propiedad, esta que está acá al fondo, ¿no? De las empresas eléctricas asociadas, o Electrolima, como se llamaba, ¿no? Una anécdota de unas personas que trabajaban allí, que recuerdo que la repetían siempre, era que allí había fantasmas que penaban. Que en una ocasión una persona se levantó en la madrugada, quería ir al baño y vio a una mujer que flotaba en el aire, ¿no? Esta historia de fantasmas, a partir de este momento, también van a ser parte de la historia de las quintas y solares que van a existir en el Conde de Superunda. Porque a fin de cuentas, una ciudad tan antigua como Lima, estas historias que son parte de la sociedad, del pensamiento social, no pueden quedar de lado, ¿no? Y por supuesto hablan, o en todo caso, nos quedan como sentencia de lo antiguas que son estas calles. Que vean ustedes la cantidad de casas, de gente, de vida que había en otra época y que hoy pues luce así, ¿no?
ligeramente desolado. Así que algo de ello debe haber, debe ser cierto, ¿no? Esa es la cuadra 5 de Conde de Superunda. La placa que vemos ahí justamente es la que estaba aquí. Ahorita vamos a ver la mejor. Esa es la calle Santuario, se llama así, ¿no? La calle Santuario, ya que aquí se encuentra el Santuario de Santa Rosa de Lima. Esta foto antigua nos muestra la pared de la iglesia de Santa Rosa de Lima, que ahora ha sido intervenida, ya la veremos después. Hay un vecino probando su bicicleta y vean, ¿no? El resto de la calle, como se veía hace unos 50 años. Esta foto es de los años 60, más o menos. Sí, 50, 60 años, ¿no? Hoy se ve así. Y ahí la placa que le decía. Girón Superunda o Conde Superunda, cuadra 5, llamada calle de Santa Rosa de los Padres, por el santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado junto a un convento de frailes dominicos, que les comentaba, un convento medio moderno que está ahí por Girón Chancay, ¿no? Este es el nombre que toma esta calle, calle de Santuario. Esta es la propiedad que les comentaba, que hoy le pertenece a esa hermandad de Coyurriqui, ¿no? Justo la puertita abierta, y aquí pues hacen sus fiestas patronales con su comida, bebida, y por supuesto, pues, ¿no? Toda la veneración a su santo patrón, ¿no? El Coyurriqui es una devoción cusqueña, muy fuerte y muy arraigada entre los cusqueños aquí en la capital. Y este es su local, ubicado ahí en el Jirón Conde de Superunda. Al frente, o perdón, al costado, una quinta, la Quinta Santa Rosa, ¿no? La Quinta Santa Rosa también muy antigua, con vecinos que aquí han vivido toda una vida. Me contaba un amigo, Tomás Muñoz Serna, que le comentaba que aquí, por ejemplo, estas tiendas, estas casas que aquí eran las más largas, pues eran buena parte de todo el interior de la quinta. Y las casas de vecindad empezaban atrás. Un poco lo que les decía, ¿no? La casa principal del dueño, hacia la fachada, y lo que antiguamente fueron caballerizas, ahora convertidas en multifamiliares, en la parte de atrás, alquiladas para poder tener algún ingreso económico, ¿no? Es un poco también aquí la constante de ese tipo de propiedades. Hay una vista del interior de la Quinta Santa Rosa, que en realidad no es un nombre oficial, ¿no? No, que la gente, es más, conversando con antiguos vecinos, ni siquiera sabían cómo se llamaba el solar, ¿no? Pero bueno, se llamaba Santa Rosa, porque está ubicado obviamente frente a la casa donde nació Santa Rosa de Lima, que estamos viendo en esta imagen ahora, ¿no? Ahora, recientemente la municipalidad ha restaurado la portada de la casa donde vivieron los padres, donde vivió Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. Esta calle, esta puerta, dentro de sus detalles recuperados y pintados, es probablemente una de las puertas o portadas más antiguas de Lima. Tiene detalles de estilo renacentista, ¿no? Como este dintel recto que vemos, estos tres pilares al costado. Es una manera típica de construir en la década, en el siglo 1600, ya se los digo así. Y claro, con el paso del tiempo ha sido recuperado, restaurado, pero este frontón partido, todos esos elementos que vemos aquí, no es capricho del que lo ha arreglado, son detalles antiguos, como vuelvo a repetir, nos habla de una de las portadas más antiguas, quizá contemporánea a la época de la Santa. Porque si esta era la casa de Santa Rosa de Lima, es de suponer, es lógico pensar que por esa puerta ha entrado y salido muchas veces, cientos de veces, Santa Rosa de Lima, rumbo a Santo Domingo o a cualquier otra actividad de las que ella solía dedicarse, ¿no? Ahí vemos que se le ha dado un acabado en la pared, color rosa. Es una casa museo en la actualidad. Quizá pronto abran esta puerta para poder apreciar ahí parte del patio donde está el pozo, donde está la ermita, entre otros ambientes asociados a la vida de la santa, ¿no? Y también una cosa muy interesante es que aquí la municipalidad le ha diseñado, le ha creado un escudo, ¿no? Un escudo de la ciudad de Lima, las tres coronas de los reyes, la lima, la fruta en la parte inferior, y la rosa, ¿no? Símbolo, por supuesto, de la santa limeña, Santa Rosa de Lima. Muy bonito escudo, en realidad, ¿no? Colocado ahí, en lo alto de la portada. Casa Museo Santa Rosa de Lima. Esta es vista a vista. Si volteamos a mirar hacia atrás, nuevamente recuerden la calle Pastrana, con su curva provocada por el canal de agua que había, y esa es la calle Santuario, cuadra 5 de Conde de Superunda. Además de la Quinta Santa Rosa, del Santuario, la Casa de Santa Rosa de Lima, vemos ahora este maravilloso mural, ¿no? Esta es una pintura mural que se ha encontrado en la pared lateral de la iglesia de Santa Rosa de Lima, luego de retirar cerca de 9 a 10 capas de pintura. Los restauradores de la Municipalidad de Lima desarrollaron aquí una labor en realidad increíble, recuperando la pintura mural que tuvo esta iglesia en buena parte del siglo XVIII, de 1700, es más, desde 1696 se sabe que aquí ya había una pintura mural. Estos cuadros con flores que se ven en el interior
en el arte de la época era llamado el jardín de las virtudes. El jardín de las virtudes era un tema religioso, artístico, muy común en la época del Renacimiento, en el siglo XVII. Hacía alusión a los monasterios y beaterios de mujeres, evidentemente, en las que ellas cultivaban mediante la oración, la meditación, las virtudes que toda dama religiosa debía cultivar. Esto estaba tomado de un texto de la Biblia, escrito por el rey David, llamado el Cantar de los Cantares, en el cual se hablaba del jardín de las virtudes, ¿no? Que la mujer debía justamente cultivar. Ya en la época del siglo XVII, como comento, el arte toma y lo grafica de esta manera, ¿no? Cada recuadro es una virtud, evidentemente con todo un discurso teológico y todo ello, que las mujeres que vivían en los conventos debían conservar, recordar, ¿no? Y todo ello. Y además era reflejado en la pintura mural, como indicando que en este lugar es un santuario, aquí hay monjas y ellas cultivan las virtudes, ¿no? Digamos que es la pintura mural, que tampoco va a ser rara a las iglesias y a ninguna otra edificación que va a haber en Lima. Ahí, por ejemplo, encontramos no solamente esos recuadros, también aquí un texto, ¿no? Un texto parece más antiguo, una especie de graffiti, con textos en latín bastante enrevesados, pero en el que destaca, por cierto, el año, ¿no? 1696, que aparece aquí. Todo un gran trabajo, como bueno, ustedes pueden ver, de la municipalidad, de los restauradores, de la gerencia de ProLima, al recuperar los detalles, ¿no? Los detalles que ha tenido este mural y que eran comunes en 1700, quizás hasta principios de 1800, ¿no? Se han podido apreciar. El Jardín de las Virtudes del Santuario de Santa Rosa de Lima. Como no se pudo recuperar toda la fachada completamente de ese trabajo, ahí ya ellos aplicando su imaginación y su trabajo, han recreado con pintura, obviamente señalando lo que es antiguo, lo que es moderno, han completado en todo caso, ¿no? Este discurso teológico y artístico llamado el Jardín de las Virtudes, representado en ese mural, ¿no? Que estamos viendo. Justamente aquí vemos la iglesia, ¿no? La iglesia de Santa Rosa de Lima, que termina justamente en esta calle, la cuadra del santuario, y hace esquina con la avenida Tacna. Y así se veía antes esta esquina. Ustedes saben que la avenida Tacna, ancha como la conocemos hoy, no siempre fue de esas dimensiones. Antiguamente fue un jirón. Justamente, este era el ancho, vean ustedes aquí esta cabina para cruzar la pista, el ancho de la actual avenida Tacna. En 1950 o 48 o 45, para ser más exacto, se decide ampliar la avenida, entonces se demuele, se va a demoler la fachada principal desde la iglesia de Santa Rosa. Esto no existe, porque está por aquí más o menos, ¿no? Más o menos al extremo de la foto, donde este caballero con saco negro, desde ahí recién vemos cómo la iglesia empieza hoy, por acá. Toda esta parte delantera de la iglesia desapareció justamente para la ampliación de la avenida Tacna. Y esta foto que ustedes están viendo, un poquito inédita creo, porque no ha sido muy publicada todavía abiertamente, es una foto de la fachada que tuvo originalmente la iglesia desde el siglo XVII, ¿no? Desde 1600 y pico que se construyó este templo, este fue el aspecto que tuvo esta iglesia. Claro, con obvias modificaciones, evidentemente por los terremotos, adiciones de acuerdo a los estilos arquitectónicos, pero en todo caso, de un espacio muy importante para los limeños, porque hay que decir que el culto de Santa Rosa de Lima fue uno de los más populares que había en la ciudad, inclusive antes del Señor de los Milagros, ¿no? Hay nuevos detalles, lo que les comentaba, y el mural, que de por sí ya es una joya, es un museo al aire libre, ir, mirarlo y entender a partir de este arte el pensamiento de la época, porque a fin de cuentas el arte, la arquitectura, recuerden, siempre es el reflejo de cómo una época piensa y lo grafica y lo representa en su arquitectura. Al frente de esta fachada, encontramos esta pequeña plazuela, ¿no? Plazuela Santa Rosa llamada, obviamente por el tema que se acerca a la iglesia. Y aquí, en los años 80, muchos recuerdan que aquí se colocaban circos, luego había inclusive una carpa teatro municipal, ¿no? En la que aquí pues se iban formando algunos artistas. Por ahí cuentan que muchos de los cómicos de la calle, ¿no? Los ambulantes de la calle empezaron en esta carpa municipal que estaba ubicada en ese terreno, pero hoy ya se ha arreglado el lugar y se ha convertido pues en un bonito parque, ¿no? Parque Santa Rosa de Lima. Como vemos ahí, un parque que está con una pileta de agua activa, vigilado por serenos, tiene esas esculturas, vamos a ver de quién es, tiene una ciclovía y jardines bien cuidados, ¿no? Aquí un poco la historia dice ahí, ¿no? Este pequeño parque, muy cerca de la ribera del Rímac, es de creación relativamente moderna. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XX,
como consecuencia de la ampliación de la avenida Tacna y la construcción del puente Santa Rosa. Antiguamente los terrenos integraban una manzana, edificada de grandes proporciones, que daba hacia el Rímac, mientras que el lado opuesto ocupaba las cuadras cuarta y quinta del jirón Conde de Superunda. ¿No? En todo caso sería acá así, pues la cuarta y quinta, porque estaba cerrada esa calle, no existía el puente Santa Rosa. Es decir, la calle Aumente, que vamos a ver luego, y la del Santuario. Iniciado en la década del 40 el ensanche del jirón Tacna y su conversión en una gran avenida, produjo un corte traumático en la antigua traza colonial de la ciudad. Esta ampliación se consumó en 1961, ven ustedes, al derribar finalmente la antigua fachada de la iglesia de Santa Rosa. Convertido en un terreno baldío, el predio aledaño al puente de Santa Rosa se convertiría tiempo después en la plaza del mismo nombre. Su aspecto actual corresponde a una remodelación hecha en el 2016, ¿no? En la gestión del alcalde Castañeda. Nuevamente, la foto que les mostré, y aquí el interior de cómo era la iglesia antiguamente, ¿no? El interior de la iglesia de Santa Rosa, que hoy, como sabemos, tiene una portada que mira a otro lado. Vistas del parque, hay una escultura de arte moderno, una pileta, como comenté, que funciona, ciclovía a la derecha, espacio vigilado por serenos, y ahí un busto, ¿no? De Antonia Puente Iriarte, dice ahí, ¿no? Primera decana del Colegio de Enfermeras del Perú. Qué bien, ¿no? Qué bien que se recuerde, en todo caso, con este busto, a esta primera decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Antonia Puente Iriarte. Por cierto, este busto se ha colocado recientemente, ¿eh? Debe tener no más de un año, probablemente. Se está buscando en espacios públicos colocar bustos y rendir homenaje a distintos personajes que han aportado, ¿no? Con su trabajo, con su trabajo, básicamente, estudios, al engrandecimiento de la labor femenina, sobre todo, en el Perú. Antonia Puente Iriarte, ya sabemos ahora, primera decana del Colegio de Enfermeras, tiene su busto en la plazuela Santa Rosa. Una vista más, desde la plazuela, la pileta y el muro del santuario. Ah, por cierto, esta escultura, me había olvidado la imagen antes, es de un tal Vivanco, ¿no? Autor de esta escultura, este busto. Ahí la ciclovía, y al final ven ustedes, ¿no? Esa ciclovía inclusive continúa hacia la zona de Polos Azules y la espalda de Palacio de Gobierno, ¿no? Que esta parte se conecta con la iglesia o con la plazuela Santa Rosa. Y arriba vemos el puente Santa Rosa. Regresamos para salir de este parquecito. Una mirada más ahí a la escultura, a la fuente de agua, al hermoso muro recuperado de la iglesia. Y ahora sí vamos a cruzar la avenida Tacna para tomar las cuatro cuadras siguientes de Conde de Superunda. Aquí encontramos justamente el ensanche. Con contarles que la iglesia antiguamente llegaba casi hasta aquí, hacia el centro de la berma. Todo esto de aquí, que vean a la derecha, que está enseñando con el mouse, se demolió. Este fue el gran ensanche que hubo. De ahí creo yo la respuesta de este edificio que sigue, ven ustedes. Tremendo edificio, una cuadra, pero vean el ancho. No debe tener más de 25 metros. Es porque también era un gran terreno, que llegaba hasta la mitad. Al demolerse, quedó pues solamente este bloque, ¿no? Que hoy, por cierto, es uno de los más antiguos bloques de viviendas que hay en Lima. Hacia el otro lado, hacia el norte, la vista del puente Santa Rosa, uno de los puentes neurálgicos que comunica el centro de Lima, sobre todo con los distritos del norte de Lima, ¿no? El puente Santa Rosa. Aquí continuamos y ya entramos a la calle Aumente, ¿no? La calle Aumente es la cuadra 4 del jirón Conde de Superunda. Esta calle Aumente recuerda a un general, un militar, don Josep de Aumente, vecino de esta calle en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, ¿no? Así que en todo caso vemos cómo estos vecinos limeños tenían seguramente casas imponentes, importantes, y eran recordados, en este caso como vemos, mediante el nombre de la calle en la que su casa se encontraba ubicada. Aquí vemos muchas edificaciones en las cuales vamos a tener mucho que decir. Por ejemplo, vemos aquí la placa antigua con el nombre de la calle, Aumente. Esta edificación hoy se encuentra desocupada, ya hace muchos años en realidad, no habita nadie, está íntegra con su primer y segundo piso, es una casa construida en la segunda mitad del siglo XIX y recientemente restaurada y pintada por la fachada, por la municipalidad. Se luce, sobre todo en esta vía que, como ya estamos viendo, hoy también está peatonalizada, ¿no? La cuadra 4 de Conde de Superunda. Al costado, una casa muy bonita de líneas academicistas, probablemente de principios del siglo XX, con balcones de antepecho. Una casa que también, como mencionaba, debe haber sido particular de una familia
que construyó altos y también para alquilar, ¿no? Además de tiendas. Vemos en la parte alta, en la zona de la cornisa, un mascarón, ¿no? Un mascarón ahí con una, con un, masc un de un personaje femenino, algo común en la arquitectura de aquella época. Además, también aquí de una cenefa con figuras florales, uvas y todo el tema, ¿no? Decorativo, que era algo común en el periodo academicista en la arquitectura. Acostado a esta casa, encontramos toda una curiosidad en el centro de Lima. Creo que es la única casa en el centro histórico de Lima que tiene retiro, que tiene jardín. Ustedes recuerden, si han ido por el centro, no habrán visto alguna casa que tenga retiro o jardín. Esa es la única. Está ubicada en la cuadra 4 del Jirón Conde de Superunda. Nuevamente, una casa particular, principal, ubicada aquí a la izquierda, y a la derecha, lo que quizás fue la caballeriza, convertida en una quinta. Por eso les decía que esto es algo común en estas casas. La casa de la familia principal y al costado casa de vecindad, cuyo alquiler, por supuesto, servía para su mantenimiento. En alguna ocasión, en los años 80, llegué a entrar a esta casa. Una amiga de la familia vivía en el segundo piso y recuerdo nítidamente las paredes tapizadas con papel pintado, los baños con tina de loza, ¿no? Fierro losado, losetas de 1900, de 1920, quizás Rosselló, no recuerdo ahora, pero con toda esa decoración, con mamparas, paredes de madera, con vidrios, ¿no? Que por supuesto brindaba mucha iluminación y ventilación a cada ambiente, y era, digamos, la constante, ¿no? De todos estos cuartos, de una casa que, como repito, pues evidentemente es de principios del siglo XX, por su arquitectura. No obstante ello, mantiene esta costumbre que comentaba de la casa principal y la casa de vecindad, ¿no? Y ahí la típica higuera, pues, ¿no? La higuera siempre va a ser, pues, una planta, digamos, que va a traer historias, ¿no? De niños siempre decían, la higuera es donde viven los duendes, ¿no? Bueno, aquí hay una antigua higuera levantada, pues, en este pequeño patiecito, que ha tenido mejores tiempos, ¿sabes? Yo les contaré que en otras épocas esto era un jardín bastante tupido. Por acá salían inclusive los arbustos hacia afuera. Hoy vemos que ya el piso está de cemento, cubierto, ¿no? Solamente han conservado la parte de la higuera, que como respeto también tiene su antigüedad ubicada en esta calle. Al frente, el Colegio de Mujeres Nuestra Señora de Monserrate, ¿no? Colegio Nacional, uno de los más importantes del barrio y además el Jirón Conde de Superunda, ubicado ahí en la esquina de la Avenida Tacna con Conde Superunda, es un conocido lugar de votación también, ¿no? En las elecciones, este colegio abre sus puertas para recibir, pues, ¿no? Obviamente a los votantes y todo ello. Así que es un colegio de relativa importancia en este lugar, el Colegio Nuestra Señora de Monserrate. Varias casas con arquitectura muy, muy, muy lúcida, con grandes balcones, de diferentes diseños, pero de un mismo estilo, ¿no? Estilo decimonónico o estilo republicano o estilo neoclásico, como solemos llamar, que en muchos casos abarcan todo el largo de la fachada, que es una constante de los balcones del siglo XIX. Los balcones antiguos, los balcones virreinales, eran cajones ubicados sobre la puerta, pero en la época republicana, en la época ya posterior a la independencia, los balcones generalmente van a caracterizar por abarcar todo el largo de la fachada. Portada, quizá escalera hacia el segundo piso, y tienda o cochera, ¿no? Todo el largo. Igual ocurre con esta casa que, si bien es cierto, son de pequeñas dimensiones, mantenían, pues, en todo caso, esa moda que acabamos de decir. Muchas casas por aquí se van a caracterizar siempre por la portada y ventana, cuando son de reducidas dimensiones, ¿no? En unos casos puede tener una segunda ventana al costado o a ambos lados, ventana, a veces una cochera también, pero básicamente, pues, van a ser casas construidas en terrenos subdivididos. Probablemente todo ese terreno, toda esa esquina de repente, fue de un dueño. Tuvo hijos, los hijos se casaron y se hizo la división. Y luego, con el paso del tiempo, cada uno construyó a su manera, ¿no? Su estilo. Los nietos, bisnietos, qué sé yo, ¿no? Pero básicamente, pues, estas propiedades pertenecían originalmente a una sola familia, ¿no? Muchas de ellas, si bien es cierto, hoy ya son viviendas multifamiliares, conservan todavía la distribución, conservan los espacios tradicionales de la casa limeña, que me refiero puntualmente a la gran portada alta para que pueda entrar a pie o a caballo, el zaguán, el arco y, por supuesto, el patio, ¿no? Este ambiente aquí es el zaguán, el arco de acceso y el primer patio.
en el que por supuesto había un pasaje, que acá se ve al extremo de la foto, un pasaje que conducía al segundo patio. Este usualmente era la sala. Luego venía el comedor, ¿no? Distribución típica de la casa limeña. ¿Por qué no imaginar que de repente debajo de estas losetas pueda haber huesos, vértebras de carnero, de ganado vacuno, colocado en ese camino, porque era costumbre colocar huesos en la entrada, para aminorar el sonido del casco de los caballos al ingresar a las casas? Con la piedra, con el canto rodado que vemos ahí, era un sonido un poco más fuerte, con los huesos se aminoraba, era más cómodo. Y por eso que se volvió una moda colocar huesos en la entrada de las casas en el siglo XVIII. Y en muchos casos todavía hasta el día de hoy se mantienen allí debajo, pues, ¿no? De los nuevos pisos que se han ido colocando, ¿no? Aquí otro detalle del interior de la casa. Otro detalle también ven ustedes acá los guardacantones, ¿no? Al costado de la puerta, vean estas piedras que están al lado de la entrada. Esto servía para dirigir un poco el derrotero de los caballos, las carretas que entraban, ¿no? Así evitaban dañar el canto o la esquina de la casa. Por eso llamado guardacantones. Se colocaban a la entrada de las casas o también se colocaban en las esquinas de las calles, por el mismo motivo, ¿no? Proteger el canto de las viviendas. Aquí hay una casita muy bonita también con portada, tienda, su ventana en el primer piso y arriba tres ventanas de antepecho abiertas, que además tiene una decoración de dos jarrones, ¿no? Jarrones, una moda colocar jarrones decorativos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ese estilo llamado Segundo Imperio, ¿no? En la época del Segundo Imperio francés era abundante en la presencia de guirnaldas, jarrones, mascarones, ¿no? Este tipo de arquitectura también se va a replicar en estas casas, que sin necesidad de ser de repente quizás la casa de un personaje importante, sino de un vecino del barrio, ¿no? Básicamente también tomaban estos elementos porque era la moda, era lo común y era la manera como se construía en aquella época, ¿no? Vemos ahí el balcón de hierro forjado, ¿no? Hierro forjado, que sin duda también hablaba de una familia sin duda, con una opulencia económica probablemente moderada, pero que también podía darse este lujo, ¿no? De comprar ese tipo de forjas. De catálogos, muchas veces traídos de Francia, o de repente encargado a alguna fundición local, que las había. Aquí en Lima, hacia 1890, era muy conocida la fundición de Acho, ubicada en las inmediaciones de la Plaza de Acho, que hacía justamente piletas, rejas, escaleras de hierro, ¿no? Un poco copiando la moda que desde años antes se estaba dando mediante la importación también de objetos de hierro de fundiciones francesas. En esta cuadra encontramos también el Comaín, ¿no? El Complejo de Asistencia Infantil Municipal, es el nombre que tiene, llamada la Casa de los Petizos, ¿no? Esta casa fue construida en homenaje a un niño de la calle que murió en 1983. Era un niño lustrabotas que no tenía hogar, dormía en las inmediaciones de la Plaza San Martín y un día de lluvia cometió el error fatal de querer guarecerse de la lluvia ocultándose en una caja de luz que estaba sin tapa, muriendo evidentemente electrocutado, una muerte terrible, ese niño de apenas 7 años, ¿no? Su apelativo era Petizo, esto por supuesto pues golpeó, ¿no? Golpeó a la sociedad, hizo ver de que estábamos ciegos ante la necesidad de atención de niños de la calle y la municipalidad tomó como propia esta iniciativa, que debería ser siempre de cualquier gobierno municipal o local, y construyó ese complejo de asistencia infantil municipal, llamada la Casa de los Petizos. En suma, es un albergue juvenil, infantil, donde niños de la calle o con problemas en hogar son llevados, ¿no? Son llevados y allí, bueno, se les educa, se les alimenta y, por cierto, pues se busca, ¿no? Que se reintegren a la sociedad, ¿no? En todo caso, una gran labor de asistencia social es la que se encuentra con este edificio ubicado en esta calle, ¿no? La calle, recuerden, Aumente, la cuadra 4 del Girón Conde de Superuna. Una vista, ya lo que vamos dejando, vean ustedes como al fondo, ¿no? El Girón se quiebra hacia la izquierda, recuerden la calle Pastrana. Luego también caminamos virtualmente por la calle Santuario, ¿no? Estaba ahí el parquecito y la fachada pintada de la iglesia. Y aquí vamos ya terminando la calle Aumente, la cuadra 4 del Girón Conde de Superuna. Una vía que en otras épocas, pues, inclusive hasta ahora, ha sido muy transitada, ¿no? Llena, inclusive ha sido paso de procesiones, ¿no? Como veremos en un instante. Y acá otra placa colocada ahí, ¿no? Llamada calle de Aumente por residir en ella don José de Aumente, nombrado en 1705 como corregidor de Caraballo. Tuvo un cargo importante en el gobierno virreinal y aquí tuvo su casa y bueno, por eso se le recuerda, ¿no? Hay una vista
justamente de esta vía, ¿no? Esa vía de Conde de Superunda, ven ustedes ahí una procesión cívica, militares, las casas alrededor de ella, ¿no? Fotos, por cierto, de la colección del arquitecto Juan Gunter, que se titulan, ¿no?, como que son de la calle o del Jirón Conde de Superunda. Vamos a continuar ahora en la calle siguiente, ¿no? Hemos llegado a la esquina del Jirón Rufino Torrico, hemos dejado la calle Aumente y ahora entramos a la calle Matavilela. Aquí también hay muchísimas historias, muchísimas construcciones y casas que vale la pena revisar. La placa aquí lo indica. Cuadra 3 del Jirón Conde de Superunda, antiguamente llamada calle de Matavilela, por el apellido de algún vecino no identificado, ¿no? Bueno, en todo caso, Juan Brole decía que había personas de apellido Matavilela, aunque las ha ubicado en otros lugares de Lima. Quizás por algún motivo, de repente vivió aquí este personaje en un tiempo, y la gente siempre ha sido, recuerden ahora, a darle nombre a una calle por la residencia más importante en ella, quizás en esa casa vivió Matavilela, y de ahí el nombre de la calle, ¿no? En la esquina de este jirón Superunda con Rufino Torrico, al inicio de la calle Matavilela, encontramos una antigua bodega, ¿no? Y cuando digo antigua me refiero porque al interior todavía pues conserva sus anaqueles de madera, ¿no? Hasta el techo. Es atendido por dos personas ya muy mayores y es la típica bodega de barrio. Lo curioso de esta bodega es que hace años fue un bazar dirigido por japoneses, hace como 60 años. La Municipalidad de Lima, recientemente, en las labores que hizo de recuperar un poco los colores de la fachada, la cala pictórica, encontraron un antiguo letrero. Ese letrero que ustedes ven ahí, que dice Bazar La Palomita, no lo han pintado recién. Ese letrero estuvo pintado ya hace como 70 años. Luego tuvo encima varias capas de pintura y la municipalidad, recuperando el color original de la fachada, encontró ese letrero. Se dieron a la labor de recuperar a ver qué decía y encontraron que el nombre de Bazar La Palomita. Conversando con los señores que administran esa bodega, que son muy mayores, me contaba, como les comento, de que este fue pues un antiguo bazar de japoneses, ¿no?, que funcionó hacia 1960 aproximadamente, y que por cierto pues es parte también de la memoria del barrio. La bodega, es lo que queda del antiguo bazar, tiene pues anaqueles de madera, una máquina registradora, vean también la vitrina de madera, algo que se ve poco en Lima, pero que todavía nos muestra cómo eran los antiguos negocios y sobre todo bodegas, ¿no?, que había en el barrio, en la esquina del barrio, ¿no? Anaqueles al techo y estas vitrinas de madera, ¿no? Ahí está, esa bodeguita, ubicada ahí en la esquina, iniciando la calle Matavilela. Frente a este encuentro, esta casa, la he puesto en realidad, porque está ahora clausurada, se encuentra ahí bloqueada el acceso, porque es un restaurante, ¿ya? Por algún motivo lo han clausurado, no cometió la infidencia de saber por qué lo han cerrado, ¿no? Quizás algún error ha tenido el dueño, pero lo cierto es que esta construcción fue una antigua casa, y más allá de ello, también puedo decirles que tiene un espacio inmenso que parece un teatro, que ahora pues es un salón de comensales. Tiene escenario. Tengo entendido que desde la década del 80 el dueño pues se encargaba de ahí presentar grupos folclóricos, ¿no? Quizá por ahí ese motivo por el cual han cerrado, no sabría decirles, pero es impresionante porque tiene un teatro. Y más allá de ello, me contó que detrás del teatro, debajo, tiene acceso a túneles. O sea, aquí un lugar más que suma a la historia de túneles de Lima, ¿no? Que sería ya tema de otra charla más adelante, pero que también pues hay casas como esas que lo tienen. ¿A dónde va el túnel? ¿Qué cosa unía? Ya nos encargaremos de averiguarlo y comunicarlo en su momento. Pero en todo caso quería compartir esta imagen para que usted sepa, ¿no?, que Casa de Lima tiene un teatro inmenso en el interior y además de Yapa, pues su túnel, ¿no? Otra casa ubicada al frente, lo mismo. Estas casas fueron de una sola familia originalmente, luego ya tubuizada o en todo caso ya ocupada por diferentes familias, se van a convertir en predios multifamiliares, ¿no? No obstante ello, la municipalidad ha recuperado los colores originales, le ha dado un acabado. Ven ustedes aquí el huarracantón también, ¿no? En la parte inferior de la portada, estas piedras que ven aquí abajo, lo que les comentaba, van marcando el derrotero, el ingreso de los carretas y calesas, ¿no? El interior se conserva muy bonito, aparentemente vive una familia además allí, o dos familias, y como está constantemente cerrado con la reja, pues se han preocupado en mantenerlo, también con el apoyo de la municipalidad que les ha pintado el zaguán, no vean esa bonita escalera curva que hay en su interior, ¿no? Estas casitas, imagínense, no se podían ver antes porque la calle no era peatonal. Ahora que la calle es peatonal, permite poder apreciar mejor, ¿no? Esta foto que se pasó hace un momento nos muestra la casa ya indicada, ubicada aquí, que es esta, ¿no? Y la esqueletalla de la escalera.
el detalle de la escalera, sus plantas, como seguramente fueron las casas de Lima, ¿no? Las casas privadas, con abundantes plantas. Porque si hay una costumbre de los limeños, es la de tener plantas, ¿no? Maceteros y todo tipo, pues, ¿no? De bugambilias, enredaderas y todo ello en las casas, ¿no? Era algo común. Este edificio, que quizás rompe con su arquitectura un poco la antigüedad de casas que estamos viendo en ese momento, también tiene su historia. Una historia en realidad bastante misteriosa, ¿no? Ya que lo que hubo aquí antiguamente fue esta casa. Vean esta casa con este impresionante balcón que está aquí a la derecha. Esta casa con esa portada y tiendas, y vean inclusive acá pues, unos sobrepisos, ¿no? O altillos inclusive. Esta gran casa probablemente, según salía en los diarios de la década del 30, en los años 30, fue la mansión del oidor Matavilela, decían los periódicos del comercio en la década del 30. ¿No? ¿Se acuerdan que al principio les dije de que no sabía por qué se llamaba Matavilela, ¿no? Probablemente por un vecino, bueno, pero en la década del 30, el diario La Crónica, el comercio, van a recoger pues una historia en esta casa. Y como parte de la historia contaba que esta gran vivienda, vean el balcón impresionante, sin duda hablamos de una casa grande, ¿no? Ahí perteneció un oidor, el oidor Matavilela, que en el interior había escondido tesoros. Y que la noticia en aquellos años, en los años 20, era que aquí existía un tapado, un tesoro. Un tesoro de que la gente que vivía en la casa, ya por aquellos años ya era un tugurio, era una casa multifamiliar. Además, estaba pues sumada a historias de fantasmas, de aparecidos, de una monja que caminaba pues en la madrugada por los pasadizos, de luces que se levantaban en la noche y desaparecían en un rincón, y hasta de la presencia de un chanchito que decía que pasaba corriendo el corredor y desaparecía justamente en un lugar. Entonces, la conclusión de la gente fue, aquí hay un tesoro, aquí hay un tapado, y es el primer caso en la historia del Perú, creo yo, en el siglo XX, de la búsqueda de un tapado autorizado por el gobierno, ¿no? Porque estos se juntaron cinco personas formando una pequeña empresa que iba a dedicarse a excavar y buscar el tesoro. Y como querían hacerlo todo por lo legal, pidieron permiso al gobierno, con la condición que si lo que encontrasen, la quinta parte le iban a dar al erario nacional, al Estado. Así que el presidente Leguía firmó y selló el documento y manos a la obra. Durante varios días, los diarios La Crónica, La Prensa, El Comercio, en la década del 20, 1927, si no me equivoco, empezaron a dar cuenta de la sensacional búsqueda de un tesoro en esta calle. Finalmente, la historia se va perdiendo con otras noticias y ya no se dijo nada más. No se supo si se encontró o no se encontró. Lo cierto es que años después la casa sería demolida y hoy encontramos este edificio que ven allí. Un vecino de este edificio, el señor Ernesto Román, amigo de hace años, me comentaba que una madrugada llegaba a la casa de noche de una fiesta, ahí estaba una reunión familiar, había tomado un poquito, y dice que al subir la escalera vio justamente al costado de la escalera a una mujer con un vestido blanco, parada de espaldas, mirando a la pared. Él, aterrorizado, con los pelos de punta, pasó por su costado sin preguntarle nada. Ya sabía que este era uno de los fantasmas que mucha gente dice existe todavía en estas antiguas casas limeñas, ¿no? Esta casa hoy es una panadería un poquito popular ahí en la zona, tiene una cochera, y bueno, la casa vino a reemplazar, vean ustedes, esta gran mansión, ¿no? Acostado de la casa, vean ustedes, aquí hay un balconcito. Ese balcón todavía existe, ¿no? Es la casa vecina. Ahorita vamos a verlo. En esa calle Matavilela también hay un pasaje, ¿no? Ese pasaje o calle que se llama la calle Rinconada de Santo Domingo, que llama la atención porque por tres cosas, ¿no? O por dos cosas en todo caso. Primero, que tiene un gran balcón bastante alto, largo, que es uno de los balcones más altos de Lima. Segundo, bueno, porque ahora, por aquí se continúa hacia el puente Rayo de Sol, pero antiguamente estaba cerrado. Era una calle en L. Por aquí se doblaba a la izquierda y por ahí continuaba el jirón. Esto era el Colegio Santo Tomás de Aquino, pero hoy es la Alameda Chabuca Granda y, como les repito, la zona que va al puente Rayo de Sol. Y lo tercero es esta cruz. Esta cruz esquinera que, para efectos de la foto, pues el poste ahí nos quita la emoción, pero vean cómo se veía antes, ¿no? Esta foto de la colección de Mario Valle, hijo de Tomás Valle, que hizo de Lima en la década del 50, nos muestra aquí la cruz esquinera y el balcón que les comentaba. No, se dice que la presencia o la construcción de esta cruz indicaba los límites de la propiedad de los dominicos, porque toda esa manzana, que ya es la cuadra siguiente de Esperunda, era propiedad del convento de Santo Domingo, ¿no? Y la cruz allí indicaba, como repito, la propiedad. Esta es la casa que está ubicada al costado del antiguo edificio del tesoro que les comenté, ¿no? Esta casa, en su sencillez, en su simpleza, probablemente es una de las casas más antiguas de Lima,
construida en 1682, según una placa que se encuentra en el interior de la casa, que se colocó en su restauración, le perteneció a la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, que luego va a pasar a ser administrada por la Beneficencia Pública de Lima. En los años 70, 80 se la adjudica o se la dan a la familia Berkemeyer, por eso es que también la casa es conocida como la Casa Berkemeyer. En la década del 80 funcionó aquí el Museo Taurino. Luego también fue sede del Patronato de Lima. Y finalmente, hace un poco tiempo, antes de la pandemia por lo menos, fue local de la Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad de Lima. No tengo entendido que en la actualidad se está restaurando el interior, probablemente para abrir como un centro cultural o un nuevo espacio, sobre todo porque lo vale, ¿no? Esta casa, como les repito, es probablemente la casa más antigua de Lima, aún en pie, conservada íntegramente, para ser más preciso, ¿no? Un balcón del siglo XVII, y dentro de ello, pues, la sencillez, ¿no? De las típicas casas limeñas de la época, ¿no? Una portada, dos ventanas, en el balcón, los elementos tradicionales del balcón limeño, ¿no? El sobreluz, los vanos con sus ventanas batientes, la parte del antepecho, ¿no? Vean las ménsulas en la parte inferior, la cornisa lo mismo, o sea, detalles. Quizás no es el balcón de Torre Tagle, espectacular y muy bien labrado, pero es, definitivamente es uno de los balcones más antiguos de Lima, ¿no? Con todos los detalles que los tiene allí, probablemente durante más de 300 años, imagínense, ¿no? A veces decimos, este balcón debe ser nuevo, restaurado, pero cuántas cosas Lima todavía tiene de ese modo. Bueno, en la cuadra siguiente, esta pista nos muestra la cruz, ¿recuerdan? La cruz, una serie de balcones, quizás es una de las calles que tiene más balcones de Lima, ¿no? O tuvo, en todo caso, ¿no? Junto con la primera cuadra de Jerónimo Gabelica. Y destaca aquí, en la foto, la Torre Santo Domingo. Estamos llegando ya al convento dominico. Aquí encontramos estos balcones en estas casas que en otra época fueron propiedad de los dominicos. Estamos viendo aquí. Hoy son tiendas. Aquí en la esquina, por ejemplo, había una panadería. Tradicional esta panadería porque vendía unas rosquitas dulces y saladas, ¿no? Y que pasaba por ahí, pues siempre paraba a comprar su rosquita. Tengo entendido que por estos días no abre, no sé qué habrá pasado, pero era una panadería que era administrada o que en todo caso pagaba, pues, no su alquiler a los dominicos. Porque los dominicos siguen siendo propietarios de muchas casas de esta vía, ¿no? De esta calle. Entonces, esta es la calle Matavilela y ya va haciendo límite con otra calle llamada Veracruz, que vamos a ver en instantes. Aquí también destaca, ahora por la peatonalización que se ha dado, las fachadas, ¿no? Las fachadas que adornan esta vía. Esta casa es bien interesante, es muy curiosa, la estuve investigando hace poco. Era conocida como el Callejón del Padre Sin Cabeza, le llamaban así los vecinos, ¿no? Se compone aquí de dos, tres puertas, una que es tienda, luego esta puerta que es una escalera al segundo piso, y esta puerta hoy cerrada y todo ello es la entrada a un callejón o una antigua quinta, ¿no? Que todavía es bastante extensa y larga. Una típica quinta o callejón de un solo caño, como me contaban personas que han residido en el lugar. Esa foto antigua de esta misma casa, de la colección de Mario Valle, ven ustedes la escalera que les decía, que va al segundo piso. Y aquí, pues, unos vecinos sentaditos ahí, ¿no? En el acceso a esta quinta. Esta quinta tenía una forma de S o de L, como queramos verla. Un amigo aquí se encargó de hacerme un plano, ¿no? Este planito es de la calle, de esa casa, ¿no? La de Girón Condesa Peruna 376, ¿no? Que se llamaba de Girón Lima. Como ya hemos dicho, aquí está la puerta de acceso. La puerta, esta puerta que aparece aquí, es esta de acá, central. Se entraba a un sector, había una curva, ¿no? Se volteaba a la izquierda y ahí estaba el caño o lavadero, y las duchas. Y luego las casas, ¿no? Y aquí él se encargó de señalar, pues, las familias que vivían, familia Valle, familia Barrio Nuevo, la familia Huachaca, que estaba la casa más grande, la única que tenía baño y ducha, según cuentan, vecina al horno de la panadería del convento, que ya saben ustedes, es la casa que estaba ubicada aquí en la esquina, esta de acá, ¿no? O sea, por atrás, ya recuerden, giraba este callejón y continuaba. Y ese es un poco el plano que me hicieron, ¿no? El lavadero era el típico lavadero antiguo, ¿no? Esos lavaderos de hierro, ¿no? Que dice él tenía un alto relieve que decoraba una figura acá, ¿no? De hojas, como un decorado, ¿no? Por cierto, el crédito de estos dibujos y de este mapita del interior de la casa se lo debo a mi amigo, el señor Rafael Huachaca Cruz, vecino de esta casa, y que además me añadió, ¿no? Un poco la historia de por qué llamaban el callejón del cura sin cabeza, ¿no? Porque dicen, cuenta la historia. No comprobada, por cierto, porque seguramente también es parte de esta tradición popular de la que Lima se nutre mucho, pero que en la esquina de la panadería, pues un fraile, pues, fue decapitado, ¿no? En épocas antiguas. Y claro, la creencia popular decía que este fraile se aparecía en las noches
en ese callejón. El callejón no se llamaba Rosario, no se llamaba el Sagrado de Jesús, se llamaba el Callejón del Cura Sin Cabeza. Así lo recuerda por lo menos él, ¿no? Historias, por cierto, interesantes de estas casas y barrios limeños. Al frente, otra casa, lo mismo, también un balcón abierto sobre la puerta y la cochera, lo que fue seguramente hoy tienda, y portadas anexas, ¿no? Y arriba las habitaciones. Fachadas muy bonitas, que por cierto, ahora que se están visibilizando, gracias a que la calle está peatonalizada, esperemos pues que sean recuperadas, ¿no? Que sean recuperadas para que se muestren de una manera como fue en su mejor época, ¿no? Esta otra casita pintada de fachada verde también es el ingreso pues a toda una historia completa, ¿no? Una historia, un mundo que voy a mostrarles en instantes. Esta, por ejemplo, es el ingreso a la llamada Casa de la Columna. Vemos ahí arriba la placa, ¿no? El banner. Asociación de Vivienda Las Columnas, dice, ¿no? Pero en realidad es la Casa de la Columna. Este fue un antiguo espacio dominico. Fue realmente un claustro dominico llamado el noviciado. Esta era parte del convento de Santo Domingo. Era el lugar donde los novicios o los frailes que recién querían profesar la vida religiosa habitaban, ¿ya? Tenía un solo piso y aquí pues apreciamos la típica construcción de arco, de arcos, ¿no? Típica de un claustro religioso. Estos arcos se repiten aquí a la derecha, inclusive también hacia las casas que hoy están aquí construidas, dentro de las casas continúan, porque los cuatro lados del patio eran arcos, sino que dos lados de ellos hoy son casas, ¿no? Las viviendas que aquí vemos se añadieron a mediados o en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya esta parte del convento quedó supreso, pasó a la administración de la Beneficencia Pública de Lima. Y se hicieron cuartos en la parte superior para alquiler. Y bueno, eso ha dado que hoy día pues sea un lugar tugurizado. No obstante ello, puedo dar fe que la gente que vive aquí, los vecinos, conocen la importante historia de este lugar, ¿no? La Casa de la Columna, vean esa arquitectura, que muchas veces pues no se luce porque no está la vía, no está, digamos, a ojos de los que pasan por la calle, pero que tiene, sin embargo, joyas en su interior, ¿no? El piso de cantos rodado, recientemente recuperado. La escalera, bueno, de madera, que conduce a los ambientes del segundo piso. Y por aquí encontramos un corredor que nos conduce a una parte interesante de este solar, de esta casa de la columna, ¿no? Un corredor que no es así. Vean ustedes, este es un corredor que va a un segundo patio, o sea, a otro patio en el interior. Aquí hay una pintura mural de San Martín de Porras y acá pues hay una puerta con una concha de vidriera, ¿no? Una concha de abanico típica de construcciones religiosas. No es raro porque recuerda que estos fueron antiguamente espacios del convento dominico. Ya se veía así en el pasado, ¿no? Esta foto también es de la colección Mario Valle, años 80, y vean cómo se veía esa puerta en otra época, ¿no? Ya la ropa tendida en el interior, igual aquí la concha de abanico, porque al entrar a este espacio, lo que vamos a ver es este patio, que fue antiguamente también un claustro, llamado el claustro de enfermería. Y el famoso enfermero dominico, ¿quién fue? Pues fue este caballero que está aquí representado, San Martín de Porras. Es por ese motivo que es muy probable que San Martín de Porras haya pasado muchísimo tiempo en este claustro. Pero más allá de ese valor social, religioso, ¿no? De memoria, también aquí destaca, además de la ropa tendida que hay, ¿no? He puesto sin darme cuenta de lo que había, esta portada. Vean ustedes lo espectacular de esta portada. Una portada de mucho valor artístico, arquitectónico, probablemente de la segunda mitad del siglo XVII, por tanto, una de las portadas más antiguas de Lima, que se encontraba en el claustro de enfermería de esta casa, de estos secretos, como dicen, de Lima, que solo se encuentra pues dentro de los solares y quintas, que muchas veces uno, por muchos motivos, a veces no se atreve a entrar, ¿no? Pero que en todo caso, hoy se lo estoy mostrando y lo animo a que una ocasión que esté por el centro puedan conocer. Aquí una foto antigua de Mario Valle, también, del antiguo, la antigua portada del claustro de enfermería, que en otra época fue del convento de Santo Domingo, ¿no? Vean lo maravilloso del trabajo, ¿no? Sin duda, pues es un barroco del siglo XVII, un buen trabajo realizado. Probablemente tuvo pintura mural, ¿no? Bastante probable. Es de ladrillo, ha resistido muchos sismos y está dentro de un solar, ¿no? Multifamiliar. Sin duda, increíble e interesante. Salimos de allí, tomamos nuevamente el corredor que nos va a trasladar al primer patio, al claustro del noviciado. Una vista más de las columnas. Tengo entendido que la municipalidad recientemente ha iniciado labores de recuperación en este lugar, apuntalando, mejorando algunos servicios como las escaleras,
apuntalando también pisos que están cediendo en el patio anterior que vimos, y es lo que se ve aquí, ¿no? Ven ustedes todo lo que había dentro de esa puertita cerrada, ¿no? Salimos de acá de la Casa de la Columna hacia el Girón Código para continuar. Vecino de la Casa de la Columna tenemos esta gran mansión. La mansión construida y terminada hacia 1808 por el comerciante navarro Martín de Osambela, ¿no? Una casa espectacular, remate visual de un jirón, del jirón Cayoma. Desde varias cuadras de Cayoma se ve al fondo la fachada y la torre de esta imponente casa, ¿no? Esta antiguamente fue, ya saben ustedes, espacios del claustro o del convento, perdón, de Santo Domingo. Los conventos o las órdenes religiosas recibían del gobierno tierras, terrenos para construir sus conventos, sus capillas, sus espacios de oración. Por estas mismas características de recibirlo, digamos, en donación, ellos no podían venderlo. Entonces eran propietarios de grandes terrenos, pero que a veces ocurría que las congregaciones religiosas necesitaban dinero. Y ahora, ¿cómo hago? Necesito plata, decían, ¿no? Bueno, esa es la única manera de poder ceder temporalmente esos terrenos, que no podían venderlos, era mediante una figura legal llamada enfiteusis, ¿no? O sea, se cedía por un plazo de años un espacio de terreno a un particular para que se haga lo que quiera ahí, ¿no? Entonces, Osambela compró mediante enfiteusis esta parte del terreno a los dominicos y aquí levantó su majestuosa vivienda, que tuvo originalmente, como ven en la imagen, tiendas en lugar de ventanas, ¿no? Inclusive vean la cantidad de avisos comerciales que había en las tiendas. La foto de la revista Life nos muestra los balcones de la casa, el giro cuando se pregunta, y vean esa sastrería. Aquí está una tienda de Harley Davidson, de motocicletas, relojes Edox, ¿no? Llantas Goodyear, en fin, vean ustedes la cantidad, ¿no?, de negocios que habían en las tiendas ubicadas aquí, ¿no?, en la casa de Osambela, una de las más imponentes, como repito, de Lima. Una casa con balcones de transición, una gran portada de piedra pintada durante años, pero que recientemente se ha recuperado el aspecto que tuvo, un mirador que permitía al propietario ver desde allí el puerto del Callao, para poder ver pues la llegada de su mercadería y poder disponer de lo que había en el mercado, ¿no? Son vistas de la Casa Zambela, y ahí el año, en la puerta se ve el año que fue construido, año de 1808. Una casa siendo espectacular, una vista de la Aldaba también, ¿no? Una casa espectacular, y por supuesto el homenaje de la ciudad al propietario, ¿no? La ciudad de Lima a Martín de Osambela, quien con desprendimiento y patriotismo, su nutrida librería fue donada, ¿no?, para enriquecer la naciente Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional fue fundada con libros de Osambela que tenía en ese lugar. Imagínense ustedes, a veces no conocemos historias de personas que hicieron la patria en sus inicios, ¿no? Pero que felizmente, mediante este tipo de placas, se les recuerda. Una visa ahí de la casa de Martín de Osambela, 1808, en la calle Veracruz, porque aquí ya es el límite entre la calle Matavilela y la calle Veracruz, cuya placa aparecía pues ahí, ¿no? Esa placa amarilla indica ya el nombre de la calle. Aquí también aparece la placa. Ahí está. Superunda, ¿no? ¿Cuál Superunda cuadra 2 tomó el nombre de la calle de la Veracruz por encontrarse en ella la capilla de la Archicofradía de la Santísima Veracruz? Y es en la calle de la Veracruz, vecinos a Martín de Osambela, el convento de Santo Domingo, la capilla de la Veracruz y otras casas también, como esta, por ejemplo, una casa particular, pero que tiene acceso al convento. Esta casa les pertenece a los padres dominicos, ¿no? Parece una casa particular, una casa civil, ¿no? Pero tengo entendido que hasta el día de hoy sí es utilizada por los dominicos, ya que está en tierras, en parte, de su terreno. Una vista más de la calle Veracruz, lo que estamos dejando aquí en Conde Superunda. La portada, una de las portadas también más antiguas de Lima. La portada de la casa que fue de los condes de Santa Ana de las Torres, quien tuvo como primer vecino o miembro de esta familia, nada menos que al primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera el Viejo. Esta fue la casa de Nicolás de Rivera el Viejo, por lo menos la portada de piedra de la casa. Según conciertos de obra, documentos, data de 1590 aproximadamente. Ven ustedes lo antiguo que puede ser algunas estructuras del centro histórico, y las encontramos en el jirón Conde de Superunda. Aquí una foto antigua de esa casa, cuando era una quinta, una vivienda multifamiliar. Luego se va a convertir en sede de las empresas eléctricas asociadas, que van a construir un edificio, que ven aquí, ¿no?, en la parte superior de esta imagen, que da cuenta de la procesión, del paso de la procesión del Señor de los Milagros, que se ve aquí al fondo, que viene por todo el jirón Conde de Superunda. ¿No? Vean los balcones, inclusive, balcones del siglo XVIII, bien restaurados en la actualidad,
en esta casa, que solo se conserva de antiguo, la portada, ¿no? Y los balcones del siglo XVIII. Lo demás ya es un edificio moderno. Vecina está esta casa también antigua, que hoy se ha convertido en galería de artesanías. Los comerciantes de esta galería de artesanías han comprado la casa vecina. Esta casa también hoy es galería, por cierto, y le pertenece a los comerciantes de la galería vecina. La vista ahí, de la calle Veracruz, ya estamos llegando a la plazuela de Santo Domingo, ¿no? Antiguamente llamada Plazuela María Escobar, pues aquí quedaba la vivienda de una dama española, muy acaudalada de ella, muy rica en dinero, que se llamaba María Escobar, ¿no? Ella en esta plazuela, en este terreno, dice cuenta el documento, el antiguo documento de la Municipalidad de Cabildos, había abierto una cantera para hacer, pues, ladrillos, adobes, ¿no? Que se usaban mucho en la construcción de la ciudad. Pronto el lugar quedó depredado, cuenta, y el cabildo le ordenó cerrar su negocio. Es más, le expropió esta parte y abrió frente al convento una plazuela. Pero en todo caso, como reconocimiento a que fue de ella, iba a tener como nombre el de María Escobar, ¿no? Plazuela María Escobar. Pero hoy es más conocida como la plazuela Santo Domingo, hacia Secas, ¿no? Y es como la conocemos. Recientemente ha sido remodelada, se han colocado abundantes bancas en el lugar y 6 árboles de cerezo, que por estos días pues no muestran demasiada frondosidad, estamos en invierno felizmente, pero que el cerezo, se sabe, es un árbol muy alto y frondoso, que además da unas flores color lila, violeta más o menos, ¿no? En ciertas épocas del año, lo cual sin duda pues se debe ver bien en aquella época, o en la época cuando esto ocurra. La plazuela también de casas con balcones imponentes, como ese que vemos a la derecha, que hoy son ya edificios comerciales. Vean esta casa también en el ángulo, una casa del siglo XIX, con otra del siglo también anterior, pero con estilos o con balcones neoclásicos, que son parte hoy, por cierto, ¿eh?, de galerías comerciales. Aquí no viven, hasta donde sé, familias, sino son negocios, ¿no? Tiendas comerciales. Ahí el balcón nuevamente, y la vista, una vista más, de la plazuela de Santo Domingo, con ese kiosco de hierro que ha sido colocado recientemente por la municipalidad, buscando recrear lo que fueron los antiguos kioscos de venta de periódicos y revistas que hubo en Lima, sobre todo a finales del siglo XIX. Al costado vamos viendo que se encuentra en remodelación la fachada del convento de Santo Domingo, un lugar que, por cierto, pues ostenta un museo imponente e importante que vale la pena visitar, ¿no? Por efecto de tiempo, no vamos a ingresar virtualmente al convento, creo que eso lo he dado en la charla de conventos de Lima, pero sabe usted que es un museo esto, ¿no? Un museo en el cual uno puede entrar, conocer el interior, inclusive puede hasta subir a la torre, ¿no? Y poder ver desde aquí una de las mejores vistas de Lima, ¿no? De la parte alta de este convento, ahí ubicado frente a la plazuela de Santo Domingo. Es un grabado antiguo de cómo era el convento hacia 1680. Vean, la torre era muy distinta a la actual, ¿no? Tenía pues una forma más cilíndrica, muy renacentista, y tenía en la parte alta una imagen de Santo Domingo de Guzmán, su muro pretil, que era parte de este discurso teológico y arquitectónico, el atrio y la iglesia, ¿no? Y fuera de ella, la plazuela, donde acá vemos calesas, ¿no? En todo caso, esta vista muy antigua nos muestra cómo fue la torre en otra época. Desde la esquina de la plazuela de Santo Domingo, esta reja que ven aquí al extremo izquierdo sería el convento, se ve la siguiente cuadra, ¿no? La calle, la cuadra 1 del Giro Comercio Perunda, o también llamada la calle del Correo, ¿no? La calle del Correo. Vean estos balcones que existían antiguamente. Hoy, en lugar de estos balcones que vemos aquí, se encuentra este edificio. Edificio de Correos, una ampliación realizada en 1924, ¿no? Por el arquitecto Eduardo de Brugada, sobre un edificio de la Casa de Correos y Telégrafos que era de finales del siglo XIX, que vamos a ver luego. Las calles de esta parte del centro lucen hoy enrejadas, temas políticos y sociales hacen que eso sea así. A pesar de ello, pudimos ingresar y vamos a ver ahora esa primera cuadra, ¿no? Esa primera cuadra del Jirón Conde de Superunda, la antigua calle, como repito, de Correo. Ahí aparece el edificio de Correo a la izquierda y los edificios que corresponden o pertenecen a la Municipalidad de Lima a la derecha. Acá el detalle de una puerta del edificio de Correos con sus faroles. Y ese típico reloj, ese reloj, ¿no? Un reloj inglés. No sabe la hora, pero vean ustedes, está ahí, pasa desapercibido. Ojalá que nunca desaparezca, ¿no? Que sea parte siempre de la arquitectura. Pero vas a recordar muchos otros relojes de Lima que estaban allí, daban la hora y un día desaparecieron. Y hoy pues los recordamos con añoranza, ¿no? El reloj de la Casa Welch, por ejemplo, ¿no? Que estaba en la Unión. Bueno, ese reloj está allí, antiguo, de Londres,
es un referente de una época en que era común encontrar relojes en los edificios comerciales, sobre todo del centro de Lima. Aquí el edificio Confina de la municipalidad, lo pongo la foto porque destaca esa portada neocolonial de mármol, muy bonita. Es un edificio, como repito, de oficinas de la municipalidad de Lima, ¿ya? Una vista más hacia lo que vamos dejando, la calle de la Plaza Santo Domingo y este inicio de la calle Correo. Hoy, el centro de Lima, gracias a estas labores de recuperación que se han realizado, luce y se muestra como un espacio turístico, un espacio que invita al caminante, al transeúnte, a poder visitar otros lugares, y este letrero indicativo pues no es la excepción, ¿no? Aquí se va dando cuenta de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El jirón Conde, Superunda y Convento, dice aquí, ¿no? Hacia la derecha. De frente, cuando llegamos a la Plaza Mayor y Palacio de Gobierno. Y aquí el pasaje Nicolás de Rivera, un pasaje que se abrió en los años 40 y que también ya hoy es parte de todo este contorno, entorno, pues, ¿no? Urbano, de esta parte del centro histórico. La fachada, construida en 1827 por el arquitecto Máximo Doig, una fachada de estilo academicista, con elementos decorativos propios de la época, y que fue la casa de correos y telégrafos, ¿no? Para muchos destacan en su fachada, su imagen antigua, ¿no? Vean ustedes la imagen antigua de la fachada de correos y telégrafos, una casa con balcón que vimos anteriormente, y la torre, ¿no? De Santo Domingo. Vean las carretas aquí, ¿no? Que servían para llevar la correspondencia a otros lugares, ¿no? Bueno, aquí destaca esta cabeza de león, ¿no? En realidad es un buzón de cartas. Uno podía, pues, comprar el timbre o la estampilla, colocar en la carta y echarlo por aquí. Esto caía, pues, a una especie de cajón ubicado en el interior, y de ahí se encargaban ya de distribuirlo, ¿no? Para a qué lugar iba a ir la carta. Así que es un típico buzón. Mucha gente pasa por aquí, se toma fotos con el mascarón, que es un león, pues, con todo, con la melena así expuesta, pero pocos miran al piso, lo que hay debajo. Estas lajas negras que ven aquí, es quizás una de esas curiosidades limeñas que está ubicada en el jirón Conde Superunda. Y es que son los restos o las partes de una lápida. Una lápida cortada en pedazos, colocada allí. ¿No ven ahí el nombre, inclusive el año de nacimiento y todo ello, ¿no? Pues esa lápida cortada le pertenece o tiene el nombre de un dirigente sindical de la década del 80 asesinado por los terroristas, según una versión que se maneja, llamado Rodrigo Franco Montes, ¿no? Rodrigo Franco Montes era el presidente del ENCI, ¿no? Que era la institución esta que manejaba la leche y alimentos en el primer gobierno aprista, y fue asesinado. Luego hubo un grupo paramilitar que reivindicó su nombre, el Comando Rodrigo Franco, quizá por ahí escuchó alguien algo de eso, ¿no? En la década del 90. Pero bueno, en todo caso, en el segundo gobierno de Alan García, cuando se convirtió la fachada de este edificio de correos en la Casa de la Gastronomía Peruana, como ven aquí en la parte inferior, la Casa de la Gastronomía Peruana, se decidió quizá rendir un homenaje, ¿no? Al amigo, al antiguo dirigente aprista, y se colocó pues este homenaje un poco tétrico, ¿no? Un poco tétrico, un poco raro, pero a la manera de una lápida cortada en pedazos, ubicada allí nada menos que en la fachada de la antigua Casa de Correos y Telégrafos, ¿no? Que también ha sido museo filatélico, ha tenido muchos usos en realidad, en la actualidad está cerrado, pero es un edificio con muchas joyas artísticas, obras de arte, detalles arquitectónicos interesantes que ver. No solamente este edificio o esa fachada, sino inclusive el pasaje del correo, que está en la parte trasera y que hoy tiene como oficinas, entre otras, al Archivo General de la Nación, ¿no? El pasaje de Nicolás de Rivera, ya indicado, con los edificios, como menciono, que le pertenecen a la Municipalidad de Lima. Una vista más de la calle Correo, con el local del Correo Central. Curiosos de Retiro, que se ven aquí en la fachada de este edificio amarillo, que ya colinda con la plaza, frente el local del Palacio Municipal. Esta es la parte trasera del edificio de la Municipalidad de Lima, que destaca con sus balcones de madera, construidos en la década del 40, ¿no? Esta es la vista de lo que era esta calle antes de la construcción de la Casa de Correos y Telégrafos. Ah, bueno, ya aparece acá, perdón, ¿no? La Casa de Correos y Telégrafos, al centro, y vean las fachadas que habían antes, ¿no? Estas fachadas que habían antes, hacia la esquina, justo lo que vemos aquí, esta parte de aquí, a la derecha. Y destacan esta antigua postal circulada, la Torre Santo Domingo, entre otras fachadas que hoy con el tiempo pues han cambiado, ¿no? Ya no se ve así. Es una postal, como vemos allí, de 1905. Aparece aquí el año en el extremo inferior derecho. Fachada lateral del Palacio Municipal,
ya indicaba, con los balcones construidos en la década de 40, de estilo neocolonial, y ahí el escudo de Lima, ¿no? El escudo de la Ciudad de los Reyes en lo alto de la puerta, ¿no? La puerta que en realidad la abre muy poco, ¿eh? Esta puerta más que nada es quizá decorativa, ya que el ingreso es por la plaza, por la puerta principal de la plaza, o por una puerta auxiliar que se encuentra justamente aquí, ¿no? En esta que estoy señalando ahora. Por aquí se ingresa al edificio municipal, biblioteca que se encuentra aquí a la derecha, entre otras dependencias de ese edificio. La calle Correo, que sería en todo caso la última cuadra que estamos viendo en este paseo virtual del Giro Conde de Superunda, pero que en realidad no termina aquí. Vamos a ver un poquito más, un poquito de paciencia, ya que a la derecha tenemos una plazuela, ¿no? Ahí está la placa indicando el nombre de la calle, calle del Correo, y una placa antigua también ahí, ¿no? Tapada por una enredadera, pero que es en todo caso referencia o evidencia de lo antiguo que es esta vía. Lo que le decía, esta plazuela, ¿no? La Plazuela Perú, ubicada allí, con un buen trabajo de jardines, que es, digamos, una de las plazoletas anexas a la Plaza de Armas, ¿no? Antiguamente aquí albergó el monumento Francisco Pizarro, ¿no? Hoy tiene el nombre de Plaza Perú, como vuelvo a repetir, es un espacio muy visitado, muy requerido por familias, por visitantes, por turistas, que suele tomarse una foto en esa gran pileta y en esa asta que de vez en cuando, bueno, tienen ahí la bandera peruana. Pero aquí, como les decía, estuvo el antiguo monumento o escultura de Francisco Pizarro, que hoy está en el Parque de la Muralla, ¿no? Ahí está la pileta. Siempre decimos, ¿no?, que se quiso borrar la imagen del fundador de la ciudad, pero quizá olvidaron que aquí había un edificio que se llama Edificio Pizarro, que es el que aparece aquí, detrás. Ese edificio se encuentra a uno de los costados de la plaza. Y lo curioso del edificio es que en el interior del edificio, en el corredor, hay un vitral, que es ese que están ustedes viendo aquí. Este vitral corresponde a los 13 de la Isla del Gallo, ¿no? Momento clave en el que Pizarro decide viajar al sur, ¿no?, para la conquista del Imperio Incaico. Se borró a Pizarro de la plaza, pero en todo caso algo aquí lo recuerda, en este edificio Pizarro, ahí con la placa, con el vitral que ya les he indicado, ¿no?, que existe hasta el día de hoy. Muy bien, finalizamos este paseo virtual. En realidad, Lima tiene muchísimos jirones con historias como estas, con casas, con negocios, con personajes, hasta con historias fantasmas que hemos visto. Pero en este caso del Jirón Conde Superunda, llegamos hasta aquí, ya que a partir de aquí el jirón cambia de nombre y se llama Jirón Junín. Un dato más que indicar es que buena parte del Jirón Conde Superunda fue un antiguo camino prehispánico, un Cápac Ñan, ¿no?, que lo hemos visto justamente en el paseo de Cápac Ñan que hicimos por el centro de Lima. Y con esa vista, en la que se ve a lo lejos, en la neblina de la mañana, la Catedral de Lima, les agradezco por haber llegado a esta parte y haber acompañado este paseo virtual por la historia del Jirón Conde de Superunda. Mi nombre es David Pino, hasta el próximo fin de semana.